por favor, no me aguanto. No me aguanto, me voy a comer una. Bueno, aquí están los ingredientes. Vamos a necesitar cebolla picadita, un huevo, aquí está, morrones, picado bien chiquititos todos, ¿eh? Después vamos a anotar ahí abajo las cantidades. Y esto es una pechuga de pollo que me sobró de un asado del mediodía, de hace varios días atrás. Acá tenemos que aprovechar todo, eso es la idea. Lo vamos a condimentar con un poquito de pimienta, también sal a gusto, por supuesto es todo a gusto. Y nuez moscada para la bechamel, fundamental, fundamental. Un poquito de aceite y manteca. Para todo esto, bueno, vamos a calentar, por supuesto lo ponemos para que no se queme, ¿eh? O sea, la temperatura tiene que estar como para que se derrita la manteca, se caliente bien el aceite, pero jamás, jamás quemarlo, porque quemarlo es fundamental para que haya errores. Bueno, ahí vamos, está el aceite bien caliente, la manteca derretida, y vamos a empezar a agregar la cebolla, los morrones. Esto lo vamos a dejar para que se reahogue bien, que se pongan transparentes y un poquito más. O sea, a mí me gusta que esté bien doradita. También podríamos echar un ojito. Las recetas que yo paso son todas orientativas, la gente puede agregar lo que quiera, lo que más le gusta, a quien no le gusta el ajo, a quien le gusta más cebolla, menos cebolla. Pero lo fundamental es que quede los pasos así hechos, ¿no es cierto? No puede estar cruda, que uno mastica después y encuentra los pedazos de cebolla. A mí, que me encanta la cebolla, tampoco me gusta que esté cruda. Bien cocida, bien condimentada, ¿no es cierto? Un poquito de sal, pimienta, todo lo que usted aprecia como condimento para su comida es ideal. Así vamos condimentando y realizando todo lo que queremos. Una vez que tenemos todo eso, echamos la harina. La harina es más o menos una taza. Esto es para comenzar a hacer la bechamel. La bechamel tiene que quedar bien dura. O sea, no es una bechamel líquida, una salsa blanca, como le decimos nosotros, liquidación. Tiene que quedar durita. Primero la ponemos para que se cocine. La harina tiene que estar cocinada con el fuego, la vamos revolviendo fuerte como se había visto, y luego echamos la leche, como estoy viendo a continuación. La leche va a hacer que eso se vaya poniendo espeso. Vas a ver la consistencia, tiene que quedar con una salsa blanca bien, bien durita. Nunca dejar de revolver. O sea, fundamental continuar revolviendo para que no se queme, el fuego no muy fuerte, la idea es un fuego mediano. Y vamos siempre revolviendo, ¿no? Y vamos probando ahí cómo va quedando. Si le falta harina, le vamos agregando harina. Si no, le vamos agregando un poquito de leche. Así como está en este momento, como la estamos viendo, es lo ideal. Tiene que quedar bien durita, bien espesa, que cueste. Pero continuamos dando vuelta. Mientras más la podamos cocinar, mejor, porque se le va a ir todo el sabor de la harina. Y le agregamos como es el pollo, la pechuga de pollo bien chiquitita, que no lo pude mostrar porque hubo, bueno, un salto de cámara, se me falló, pero ya estaba incluida ahí adentro. Así que ahora buscamos una fuentecita, le ponemos un film y volcamos toda la preparación ahí adentro, ¿no es cierto? Ponemos eso de esta manera, la esparcimos, esto está caliente por supuesto, y la vamos a tener que dejar unos cuantos minutos para que esto se vaya enfriando, mejor en la heladera. Lo ideal es que esté 2 o 3 horas en la heladera. Una vez que está así acomodadito, se deja tapado, por supuesto, para que no tenga manchas. Si uno no lo tapa, después le quedan esas manchas oscuras arriba a la bechamel. Esto, ya le digo, está bien caliente. Y bueno, a la heladera derecho. Y así queda eso. Muy bien, pasadas las 2-3 horas, esa es la consistencia que debemos conseguir, y vamos a empezar a porcionar. La medida ideal es una cucharada sopera, más o menos es la cantidad que va para una linda fritura, una porción bárbara como para poner en el plato 3-4, depende lo que coma cada persona, cada familia, pero bueno, también se le puede agregar un pedacito de queso fresco en el centro. ¿No es cierto? Le ponemos huevo batido, que también puede estar un poquito condimentado,
y pan rallado, ¿no es cierto? Le vamos dando la forma con la mano hasta que logremos la textura y el tamaño ideal, ¿no es cierto? Bueno, más o menos así es como lo estoy presentando. La idea es que sea una comida rica y sana dentro de lo posible, quitando la fritura, pero es algo sano, aprovechando todo lo que teníamos en casa, nada de salir a comprar cosas raras, sino que, bueno, una pechuga que había quedado, pan rallado todo el mundo tiene, un huevito, cebolla, morrón y algo exquisito, señora. Te puedo asegurar, mamá, que te van a adorar, tus hijos te van a adorar. Esta era mi comida preferida de cuando yo era chico. Tengo mi querida tía Chola de toda la vida y ella la hacía, y yo no sabía que eran croquetas, era una comida española, la verdad. Yo pensé que era un invento de ella, yo la adoraba porque era tan rico. Cuando la veíamos, tenía que cocinarme las croquetas de pollo. Y bueno, de grande aprendí a hacerlas, no sé si están buenas como las que hacía ella, pero es lo que hago, todo lo posible para que estén ricas, así es. Bueno, condimentándolas así, armándolas un poquito, ya creo que más o menos es la idea. Rebozadas y bueno, ahora van a ir a la fritura, ¿no es cierto? Poner una sartén, la idea es una sartén con no mucho aceite, tampoco, porque no necesitan demasiado, una vez que se doró el aceite ya está. Ahora vamos a ver, acá las tenemos ya terminadas y vamos a empezar. El aceite está bien caliente y vamos a hacer una fritura bastante rápida. Ya le di, repito, no es necesario que sea gran cantidad de aceite, las podemos ir girando, las vamos controlando, que no se quemen, porque el quemado le da un amargor que no es rico ni para la presentación tampoco. Cuidado con los deditos, yo probé con esa pinza, pero la verdad que no me resulta y estoy canchero para no quemarme los dedos, pero señor, usted, por favor, con mucho cuidado. Y no queremos un accidente en casa. Ponemos unas cuantas, las vamos girando. La idea es que queden así doraditas, no pasadas, no crudas, por supuesto, que les dé un crocante el pan rallado, lo exquisito del empanizado y la fritura del pan rallado es ese, tanto para esto como para cualquier cosa, cebolla, voy a hacer también cebollas fritas o cebollas rellenas quizás. Hay ahí por ahí algunas recetitas, pero bueno, este es el resultado, más o menos va quedando, ahí lo tenemos presentado, hasta aquí he llegado, espero que lo disfruten, una comida riquísima, sana, y por favor, no me aguanto, me voy a comer una y hasta la próxima. Espero que les haya de corazón gustado y pónganme el link, suscríbanse, así me dan entusiasmo para continuar. Gracias y hasta un próximo video.